¿Qué tal, amigos? Buen día. Estamos por aquí en otra unidad de búsqueda. Por aquí encontré un lugar, unas antiguas construcciones en el mapa, a lo cual me decidí venir a sacar permiso para poder entrar. Ya después de un tiempo de andar ahí viendo quién era el dueño o el encargado o así, ya di con el señor. Nos dijo que me dijo que sí puedo entrar sin ningún problema. Igual le comenté que construcciones, nosotros no nos metemos a las construcciones, eso es solamente andar en eso, son los patios. Todos esos patios tienen también tepalcate. Ahorita tiene un rato que empezamos, pero no hemos sacado tantas cosas. Vamos a seguir insistiendo a ver qué cosas podemos recuperar. Y el señor nos cuenta que en esta antigua construcción se dice que bueno, toda la gente del pueblo ha escuchado, saben, de que aquí se oculta un gran tesoro, supuestamente. Y que pues ya varios han venido a buscarlo, pero que no han tenido suerte. Nosotros venimos a buscar los recuerdos dispersos de las personas. Si encontramos un tesoro, pues que a todo dar. Pero bueno, venimos más que nada a eso. Y sobre todo a pasarla bien. Vamos a ver qué puedo recuperar ahorita y nos vemos en la primera marca. Está ahora la tierra. Y esto es una Josefa. Las chiquititas. Bueno, llegó doña Josefina. Aquí me da un 40 y 44, me parece que era. Raíces, a ver qué. Creo que está dura la tierra. Que nos toca. ¿O qué era? Creo que ya salió. Ahí está. Ay, ay. Esto es otra Josefa. Alejito. Ah, otra Josefa. Fecha 59. Bueno, aquí habla de esta bonita construcción. 42, número bueno. Aquí salió algo. ¿Esto qué es? Creo que es una tepalcate. Ay. Sí, es un peso tepalcate. Ay. Estas son, tienen muy poquita plata. Estas tienen un baño de plata nada más. Esa no la tomo como moneda de plata. Este es del año 1962. Es un peso de palcate. Todavía tiene poquita plata. Esa no la tomo como moneda de plata, pero ahí están las monedas de los 60. Pesos de palcate. Vamos a ver qué más nos sale por aquí. Casi, bueno, casi estaba al ras del suelo. Se rompió. Este anillote. No se alcanza a percibir. Está roto de abajo. Le faltan sus piedritas. Es cobre. Está todo verdoso. Ahí está. Sí, anillote. Vamos a ver qué más sale.
filo de la piedra de un 35, me parece que... Como ya he sacado mucho cobre, a lo mejor también es un pedazo de cobre. Pues sí, sí es un cobrecito. O que alguna... Quién sabe, algo de un pedazo de cosco, a lo mejor. Va a pasar tres en la parte de allá nomás, pero no creo. No, es todo. Tiene una marca de 42, 43, me parece que... Un anillito de plata. Está bien duro. Sí, de pura plata, pero es la marca alta. Empieza a brillar totalmente. Está grueso el anillo. De plata. Ah, una nube. Y bueno, ahí tenemos esta. Esta bonita vista. Sí está, sí hay nubes. Vamos a ver qué más nos sigue saliendo por aquí. Está el anillo de plata. Está bien duro la piedra aquí. Vamos a ver qué nos sale. Es una bala de mosquete. Bueno, vamos a ver qué más. Chequen, amigos, aquí lo que acabo de encontrar. Estos antiguos cimientos de piedra. No se alcanzan a notar por ahí. Y miren, más hacia acá, ahorita que venía caminando, me dejé guiar por ese, y me hace más cimientos, todo esto, por ese árbol seco. Y miren lo que me encontré aquí. Una casa, no, es como un corral de piedra, está grande. Miren todas las piedras. Está totalmente cuadrado. No sé si ha sido un corral o una casa, pero para acá se alcanzan a ver más montones de piedra. Miren toda la piedra. Y acá se alcanza a ver más piedra. No sé si han sido algunas casas. Este lugar apenas voy dando con él. Se alcanzan un montón de piedra, todo eso. De hecho, bastante, si no son de cuisillos, si son casas antiguas. Voy a ver qué. Voy a rodear todo esto. Le voy a dar a ver qué. Qué recuperamos. Thank you.
está saliendo muchísimo cobre de allí. Mucho, mucha pedacera. Pero bueno, a ver si intentó esa pedacera no sale algo bueno. Lo ven. Mucho cobre. Ay, ay. 44, 45. Es cobre, sí. Ah, mucho cobre. Chequen, amigos, esta bonita construcción con esos dos arcos que son como unos hornos, yo creo. Quién sabe qué tipo de trabajo hayan hecho. Y algo que me llamó la atención de aquí es las piedras estas, miren, que eran como las de los molinos. No sé si estas funcionarían con unos bueyes. Ahí tiene el círculo. Está grandota, parece una galletota. Ahí está echada la piedrota. Y acá arriba pues sigue estando la construcción. Y acá de este lado hay como que se cayó esa parte del horno ese. Parece una nariz. Y acá de este lado hay otra que parece ser la piedra. La misma para los bueyes. Más que pues ya rota. Pero esta de ahí sin duda sí está completita. Muy muy antigua esta construcción. Casi que colonial. Lo extraño es que no salieron piezas muy antiguas. De hecho, saqué puras josefas. Pero bueno, así nos tocó en esta ocasión. Por aquí me encontré a mi papá. Andaba volando el dron. Me dijo que viniera a grabarlo, que había encontrado algo bueno. ¿Qué fue? ¡Ay! Una laminilla. A ver. ¡Ay, güey! Vamos a ver. Esta macucota de dos reales. ¿Es de dos? ¡Ey! Yo tengo uno. Dos reales. Y se ve que le hice un talachazo, ayuda. Ah, sí, le pegué. Sí, en el mero. Y la marqué para que no se me perdiera. Ahí está la macucota que le tocó a mi papá. Está bien enterita. ¿Dónde salió esa? ¿Acá? Ahí te da ramos, por eso escucha al chivo. Ahí está. Chivo platero que ya anda viendo a ver si le cayó otra. Y pues bueno. Ahí estaba la casa. Ahí está la casa para que vayas a grabarlo. Bueno, ya anduve todo eso. Sí, ya hace rato. Esto de Tomacuca. Dos reales. ¿Dos reales? Hey, ahí está. Bueno, aquí le manda saludos ahora. A ver, saludos para Jorge. A esa gente de Houston. Ahí está. ¿A quién? Saludos para la gente de Houston. El patrocinador oficial. A Gigi. Ahí está, saluda de dos. Y para los pitufinos que andan allá, hecho la fregada con su abuela. Bueno. Echándole ganas, visitándolos. ¿Sí? Y desgraciadamente, pues, para los que no vinieron. ¿Y se la pasaron perdieron arriba de ellos? No, yo no pasé por aquí. Pasé abajo. Bueno, vamos a ver qué más nos sigue saliendo por aquí. Sí. Ahí está el campeón de esta ocasión. We'll be right back.
el mero tronco. Más cobre. Un remache de cobre. Au. Mi rodilla. Tengo una marca. Y parece. Parece otra pista. Y esto es ochentera. Es una de la pirámide. Seguimos con las pirámides. Del 51. Bueno. Bueno, amigos, esto fue todo por la búsqueda de hoy. Ya por ahí lograron ver algunas de las piezas que recuperamos. Por aquí atrás de mí está el cuarto viejo este. Como les comentaba, bueno, ahorita, hoy sinceramente no anduve tan a gusto. Ya que ayer estaba... A ver si alcanza a ver. Cuarto viejo. Ayer estaba con mi hijo Alexis jugando. Y por ahí anduvimos corriendo en el cuarto. Y por ahí me resbalé y me pegué en la rodilla con la esquina de la cama. Y pues ahorita batallo mucho para caminar y principalmente para agacharme. Pero bueno, la aventura es la aventura. Por aquí andamos de todos modos. Además ahorita sí ya fue un poco más corta la aventura esta. Vamos a ver si en un futuro regresamos, porque la propiedad está grandísima. Esa propiedad está muy, muy grande. Ahorita nada más le dimos a lo que fue los alrededores de la construcción esa. Vamos a ver qué más se alcanzan a ver. Todo para allá atrás es parte de la propiedad que nos dijo el señor. Vamos a ver si ya en un futuro nos damos una vuelta. Venimos más amigos para entre todos pues poder cuadrar lo que viene siendo los espacios donde haya tepalcate y todo eso. Y pues bueno, eso fue todo por la búsqueda de hoy. Por ahí ya vieron que mi papá fue el ganón esta vez. Ahí me tocó todo más de los años 50, 60. Hasta ochenteros. Pero bueno, así es la prospección. Venimos a explorar y bueno, ese es parte de lo que nos espera cuando venimos a lugares que son nuevos para nosotros. Y pues bueno, eso fue todo por la búsqueda y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.